Quédate aquí, Jazmín, por favor. Hola. Está bien, sí. Sí, así se hará. Por Jazmín. Quiero a todos los habitantes de la casa aquí. Salvo Mateo, que bajen todos de inmediato a esta sala. ¿No oíste lo que dije? Sí, señor. Todos aquí, de inmediato. Sí. ¡Ya va! ¡Ya va! ¿Quién es? ¿Quién? ¿Quién es? Espérate que te doy algo para Aníbal. Aníbal salió a comprar unas cosas. Toma, gracias, sécate. Como en el monte, está lloviendo. Impresionante. Ah, sí. Rosalía. ¿Qué? Vení. Toma, guarda esto. ¿Qué es esto? Guarda esto que te estoy dando. No, pero esto es mucha plata, es mucha responsabilidad. Mucha... Guarda esto que te estoy dando, no me hagas renegar como Aníbal, ¿eh? Está bien. ¿Te puedo preguntar algo? ¿De dónde la sacas? Tengo un amigo que nos está dando una mano. Medio viejo esa, ¿eh? Y le falta el respeto como 10 veces y todavía me sigue dando una mano. ¿En serio? Le debo quedar bien. Séntate que te hago un té, dale. ¿Guarda eso? Sí, sí. Tiago. No abuses con tu suerte en juego. ¿De qué me está hablando? No gasté un peso de la plata que... Se la di toda, ¿eh? Ni un peso gasté. No abuses. ¿Sabes? Aldo Cireño está al borde de la muerte. ¿Cómo? Eso. Su mujer le disparó 3 veces. Está en estado desesperante. ¿Usted estuvo en la casa de los Cireño? ¿Lo vio? ¿Que la vio morena usted? Lo vi en los noticieros de televisión. No es justo. No es justo. ¿Qué, ahora se va a morir? Aldo Cireño no se puede morir, Caburé, porque primero tiene que pagar las cosas que hizo acá. No es justo. Acérquese, doctor. ¿Una taza de té? No, no, gracias. Lo mío va a ser muy breve. Quiero volver inmediatamente a la clínica. ¿Cómo está mi hijo? Quiero ser preciso en este aspecto. No quiero minimizar ni exagerar lo grave de su dolencia. Estoy preparada. Hable. Como ustedes sabrán, la bala impactó en el hemisferio izquierdo de su cerebro y está alojada en un lugar muy difícil de operar quirúrgicamente. Esta es la lesión más grave que él tiene. Hábleme de las secuelas, doctor. Por el momento, su pronóstico es de muy difícil recuperación. Por favor, sea más claro. ¿Qué cosa peor puede pasarle a mi hijo que no sea morir? Quedar en estado vegetativo. Y lo mejor que puede ocurrirle al señor Aldo es que no pueda volver a movilizarse por sus propios medios durante toda su vida. Lamentablemente, esto es todo lo que puedo decir y predecir respecto al estado del señor Aldo Cireño. A mí, ¿qué querés que te diga? El que me da lástima es el pobre nene. Pobrecito Mateo, me da una tristeza. Y pobre gurisito, Luisa, mira todo lo que le pasó. El padre por morirse, la madre presa. Sí, igual no creo que la metan presa al señor Elena. Está media loca la pobre, ¿no? No sé, Luisa. ¿Qué es lo que no sabes? Que estará loca, pero que dijo verdad, las dijo, ¿no? ¿Viste que le dijo impostor a niño Fabio? Impostor le dijo. Bueno, esa es una de las verdades, Luisa. No le digas niño, que ese de niño no tiene nada. Luisa. Señora. Por favor, ¿me puedes preparar un café que me tengo que ir rápido? Gracias. Chico, señorita, espera un segundito. Sí. ¿Usted lo va a ir a ver al señor Aldo a la clínica? Sí. ¿No le puede mandar saludos de parte nuestra si le habla?
Aldo no está en condiciones de recibir saludos de nadie. Ay, tan mal está, cuénteme. No, no tengo tiempo, tengo que ir a buscar unos papeles al escritorio. Ah. Por favor, no se olviden de repasarlo como corresponde. ¿Qué te pasa vos con Jeje? Esto tenía la vaca tan se le escapó. ¿Te puedes hablar en cristiano que no entiendo lo que me querés decir? Que con lo que le pasó al señor Aldo, a esta se le viene la noche. Pocos días le quedan en la casa, acordate de mí. ¿Sos vos, Fabio? Sí, soy yo, abuela, acá. Acá. Creí haberte oído decir que eras abstemio. ¿Hay alguna otra cosa que hayas dicho que eras y no sos, Fabio? Bueno, abuela, tampoco soy un extremista. Estaba tratando de juntar fuerzas para ir a ver al tío Aldo. Fabio, ¿vas a venir conmigo? Sí, claro, íbamos a ir juntos. Permiso. No lo hagas, tía, lo que estás haciendo es una locura. ¡Cállate! ¡Vos sos un impostor! ¡Vos no sos Fabio Sirenio! Tanto tiempo, ¿me manda la bendición hoy? Después. Bueno, bárbaro, pase, mira, ahí está la señora Josefina. Sí, quiero hablar con ella. Señora, el padre Atilio. Pero, padre Atilio. Qué gusto. ¿Cómo está? ¿Qué lo trae por acá? Sí, supongo que se enteró de lo de Aldo. Sí, sí, y lo lamento mucho, Josefina. No hace falta decir nada, padre. No, pero no he venido precisamente por eso, Josefina. He venido hablar con usted de Lucio Sirenio y de lo que implica que sigamos guardando los dos ese secreto. Afuera, te estoy llegando. Correte un minutito. No, nada. Correte un poquito. ¿Qué es eso? ¿Qué me trajiste? Ah, el remedio. No quiero remedio. ¿Quién no quieres el remedio? Quiero, vos tenés que tomar el remedio. No, me tengo que curar naturalmente, no me des eso, porque me estoy con una recaída, no me gusta. Tiene que ver, abrí la boca, ¿querés que le haga el avioncito ¿qué también? ¿Qué me va a hacer después del jarabe? Yo solo no lo tomo, es de frutilla. Sí. Mira, no es para que te guste, es para que te cure y se me va a estar acabando la paciencia. Así me avioncito. Que... Vamos, no. Abrí la boca. No. La cuchara, el jarabe, se cae todo. Está bueno si te contagio, ¿entendés? Porque pensá, estamos acá contagiados juntos un tiempo así largo. Vos tenés que... No estás valorando. Mirá, mirá lo que es esto. Mirá lo que tenemos. Somos un matrimonio perfecto. No puede ser. No puede ser.